Helen Meniz nos da el reporte sobre estas intervenciones y, por supuesto, la ponemos inmediatamente en vivo. Adelante, Helen. Bien, estamos en el distrito de Surco, domicilio que le corresponde a Yanina Delgado Rospigliosi, y escuchemos las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez. Deshabitado y se han encontrado circunstancias que han modificado la información inicial entregada por parte de la policía. Es decir, que en ese inmueble también se encontraban cosas pertinentes para la investigación, motivo por el cual la fiscalía ha dispuesto la vigilancia por parte de la policía con el objeto que el juez pueda dictar la resolución adicional para el desarraje e ingresar a ese inmueble del distrito de Miraflores. ¿Quién le pertenece a esta fiscalía? Tenemos la orden judicial respecto del inmueble de calle Berlín, 879 Miraflores, a Rocío del Carmen Pardo Figueroa Álvarez y Avenida La Merced 1089, que es el que en el cual nos encontramos, de Santiago del Surco a Yanina Pamela Eloísa Delgado Rosillos. Ahora, fiscal, lo que usted ha señalado y se puede entender. Bien, estamos teniendo las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien ha llegado muy temprano con personal de la DIVIAC para inspeccionar esta vivienda. Que se le ha alcanzado al juez debidamente acreditada, en el cual se da cuenta de que durante los allanamientos que se realizó el 7 de diciembre del 2017 en los inmuebles o locales del partido Fuerza Popular, mientras los fiscales y la policía realizaban el registro para la incautación de documentación para la investigación, personas vinculadas al partido Fuerza Popular retiraron o sustrajeron documentación del alcance de los fiscales. Pero estamos hablando, fiscal, que en este momento... Justamente nos comenta el fiscal que este allanamiento se debe a las declaraciones que se brindaron el pasado 16 de julio de Luis Alberto Mejía, quien él mencionó en su declaración que estas señoras Delgado y Figueroa habían llevado documentos contables en cajas referidas a las campañas del año 2011 y 2016. Es por eso que se está realizando estas diligencias el día de hoy, Manuel. Correcto, sí, efectivamente Luis Alberto Mejía Leca ha señalado el día 16 de agosto. ¿Qué es lo que ha dicho Luis Alberto Mejía Leca, que es aspirante a colaborador eficaz? Que Yanina Delgado Rospigliosi y Rocío Pardo Figueroa, ambas, por supuesto, trabajando en el área de contabilidad del partido Fuerza Popular, habrían retirado documentos del local partidario y se habrían llevado a su domicilio. Yanina Delgado, en Surco, donde está ahora mismo la fiscal con Helen, que es en la calle La Merced 1089, y Rocío Pardo Figueroa en Miraflores, que es en la calle Berlín 879. Luego van a la calle Berlín, por supuesto, entiendo. Helen, o se está haciendo en simultáneo esta intervención. ¿Van a terminar primero acá o ya están en simultáneo haciendo también esa misma intervención en Miraflores? Las personas sobre las cuales ha recaído la medida no tienen esa calidad. Okay. Sí, sigue hablando la fiscal. Muy bien, muchas gracias, Helen, por el reporte. Entramos en comunicación con Helen Meniz. Está en Surco, en uno de los inmuebles que está allanando el Ministerio Público con el fiscal Domingo Pérez. Helen, si me escucha, adelante, por favor. Así es, Manuel, continuamos con el fiscal José Domingo Pérez, quien menciona que se está tratando de ubicar documentación que al parecer está perdida, o al parecer también habrían quemado para poder ocultar las pruebas que se indiquen al partido de Fuerza Popular. Escuchemos las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez desde la vivienda de Delgado Rospigliosi. Sí, Delgado Rospigliosi. Si nos podría mencionar el otro tema del caso Lavallato. Se había criticado mucho en la medida del tema de retiro de pedido de prisión preventiva de los señores Graña. ¿Por qué se ha dado esto? Esto se ha dado en coordinación con la fiscal Giovanna Moy y también con los casos que se están dando. Mire, bueno, le voy a indicar, aunque no es el tema objeto de la presente diligencia, el equipo especial de fiscales bajo la dirección y liderazgo del doctor Rafael Vela Barba cumple sus obligaciones, sus compromisos que asume con las personas que se someten a la justicia. Definitivamente, si no hubiera esa actuación, no podríamos dar seguridad jurídica a las personas que van a delatar a las personas con las cuales han participado en los crímenes de corrupción. La colaboración eficaz es un mecanismo para precisamente combatir la corrupción y a las organizaciones criminales. Definitivamente, se saluda la participación
de las personas que primero aceptan culpabilidad, es decir, reconocen haber cometido el crimen, y segundo, van a entregar pruebas para que la fiscalía pueda conocer la verdad y se pueda abrir nuevas líneas de investigación respecto a otras personas que tienen vinculación con estos crímenes. Lamentablemente, quienes se pueden ver afectados, y como lo he indicado, quienes defienden la corrupción, quienes han intervenido en la corrupción, que tienen un interés que este modelo de corrupción continúe, son quienes atacan a los fiscales del equipo especial y quienes atacan a la colaboración eficaz. La colaboración eficaz está regulada, está establecida por ley, y por lo tanto, lo que está realizando la fiscalía es simplemente someterse a la ley. Bueno, ¿no pueden comentar acerca de los documentos que están registrando el día de hoy? ¿Qué tipo de documentos están buscando, por favor? A ver, voy a volver a indicarle para los... Nos va a indicar nuevamente... Están realizando el allanamiento, registro domiciliario, incautación en el inmueble de calle Berlín 879, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. También se cuenta con la autorización judicial para el inmueble de la avenida La Merced, 1089, Block L, departamento 401, perdón, urbanización Villa Talana, distrito Santiago Sur. Este último es el cual en este momento nos encontramos realizando el allanamiento, registro e incautación. Respecto del inmueble de Miraflores, lamentablemente se ha tomado información que este ha sido deshabitado este fin de semana. Consecuentemente, me estoy dirigiendo a la oficina fiscal para solicitar la adición de la resolución judicial para proceder al deserraje del inmueble. ¿Por qué se allana? Porque se ha obtenido información, producto de los actos de investigación que realiza la fiscalía, de que documentación ha sido sustraída de los locales de Fuerza Popular durante el allanamiento del 7 de diciembre del 2017, sustraída del alcance de los fiscales y de la policía, con el objeto de que la policía y la fiscalía no pueda realizar, entiendo, su labor. Es decir, se sigue acreditando de que esta organización ha obstruido y ha obstaculizado la investigación que se está haciendo. Okay. Helen, nos queda clara la información. Solamente una cosa muy pequeña para ti, por favor. ¿No hay ningún abogado de Fuerza Popular? ¿No hay ningún abogado de la señora Keiko Fujimori? ¿O en todo caso, de manera directa, un abogado para Yanina Delgado? Ahí en el momento que se está haciendo el allanamiento. En eso estamos. Como ustedes entenderán, tengo que todavía continuar con esta diligencia. Se está quedando un grupo de fiscales realizando el registro correspondiente. Bien, eso es lo que nos comenta entonces el fiscal José Domingo Pérez, que el allanamiento continúa, él se está retirando porque tiene que continuar su agenda, sin embargo, él mencionó que están buscando estos documentos que se habían extraviado, o en todo caso se sospecha que se habían incinerado, es lo que comenta. Helen, ¿me escuchas? Sí. ¿Hay algún abogado de Fuerza Popular, abogado de la señora Delgado o de la señora Keiko ahí? Hasta el momento solamente ha llegado agentes de la DIVIAC y personal del Ministerio Público que están a cargo de este allanamiento. Correcto. Bueno, muy bien. Gracias, Helen. Ha respondido.